Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señora, consienta a sus niños con unos ricos nuggets hechos en casa de una manera muy fácil. Unos nuggets horneados con queso parmesano. Ingredientes en pantalla. Anótelos ustedes, por favor. Le van a encantar. Y mire, yo sé que a los niños les fascina que los lleven a esa tienda, a ese lugar, a ese restaurante, pues una cadena internacional. Pero, bueno, así usted se asegura que es realmente pollo, que es pechuga de pollo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la pechuga, la aplanamos un poco y tratamos de hacer nuggets. Que bueno, los nuggets son trocitos, ¿verdad? De pollo, así que usted ya ha visto. Y para empanizarlos, en lugar de ponerle huevo, porque el huevo a veces es muy fuerte, vamos a meterlos en leche, a sumergirlos en leche, para que sea más fácil a la hora de empanizar. Vamos a usar panko, que ya sabe que es mi consentido últimamente. Me ha encantado, ya ve que de repente uno como que toma ingredientes y me gustan mucho. El panko es el pan estilo japonés y queda muy crujiente. Lo mezclamos con parmesano rallado para hacerlo estilo italiano. Vamos a poner orégano, delicioso orégano, así. Aquí mismo le podemos poner pimienta. Vean nada más, qué rico. Y sal, suficiente sal. Y lo bueno de esos ricos nuggets es que van a ir en el horno. Si no los quiere hacer al horno, los puede hacer también con un poquito de aceite de oliva. Freírlos en aceite de oliva directamente, 2 minutos por lado. Pero en el horno, bueno, pues usted le va a ahorrar las calorías a sus niños y quedan muy ricos, bien crujientes gracias al panko. Entonces, ¿cómo se hace? Tomamos un trocito de pechuga de pollo, la pasamos por el panko con el parmesano. Es bien fácil. De hecho, a los niños le puede ayudar a irlos preparando. Los puede hacer una noche antes y refrigerarlos o congelarlos y usarlos cuando usted quiera. Mire, ahí está. Vamos a hacer otro. Bien sencillo. Y así los niños y también usted va perdiendo el miedo a la cocina. O todas las personas que dicen, no, yo para cocinar soy malísima. No, 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 no diga eso. Simplemente requiere de una rica receta que le salga muy bien y entonces empezamos a tomar confianza, ¿no? Como todo en esta vida. Metemos los nuggets al horno. ¿A cuánto? A 175 grados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 15 minutos. Y aquí los tenemos ya doraditos y deliciosos. Deliciosos, véalos qué ricos. La verdad que no le piden nada, al contrario, están más buenos que los de ese lugar que tanto les gustan, ¿verdad? Y para acompañar, vamos a poner salsa de tomate estilo italiano, que ya hemos hecho aquí en nuestro día. En mi página de Facebook pueden encontrar los ingredientes y el procedimiento para hacerlo. Se me hace agua la boca. ¿A quién no le encanta un buen espagueti, no? Yo a veces no tengo ganas de comer nada más que espagueti con salsa de tomate y es delicioso, ¿no? Ahí está, lo mezclamos bien, lo incorporamos, la pasta puede ser espagueti, linguini, fettuccini, vean nada más qué rico y creo que los niños no podrán decirle que no. Hay una película muy graciosa, ¿no? Donde una chef está intentando que un niño, una niña coma platillos muy gourmet, pero cuando le hacen un espagueti al niño, bueno, se chupa los dedos y por fin come. Entonces creo yo también que es eso, ¿no? Hay que saber a quién le estamos cocinando y entonces a partir de eso hacemos nuestro platito. ¿Qué les parece? Hasta los adultos nos gusta, ¿verdad? Hay días que nos queremos sentir como niños, colocamos nuestros nuggets de queso parmesano horneados. Y ahí tenemos nuestro plato que ojalá prepare, se anime, bien fácil de hacer y bueno, nutritivo para los niños. La receta en mi página de Facebook, Natalia Delgado, ahí va a encontrar el procedimiento y por supuesto todos los ingredientes que utilizamos, señora, que le quedó hambre, que no sabe qué preparar más tarde a las 11 de la mañana. Por Cadena 3, más recetas. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.